Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, que es Metal Warrior Games. Vamos a iniciar el último capítulo del Doom 2016. Sí, señor. Espero que le venga gustando hasta ahora. Si no viste el capítulo anterior, bueno, míralo, hay un montón de videos, son como 13 videos para mirar y divertirse en familia. Cómo masacramos y mutilamos demonios en el infierno y en Marte. Muy bien, hemos destruido a Vega y ahora vamos al infierno. A ver qué pasa, cómo termina todo esto. A ver si podemos cerrar ese portal espacio interdimensional entre el planeta Marte y el infierno. Y somos los campeones del universo absoluto. Así que vamos a darle la campaña. Sí, señor, vamos a darle... Continúa partida y estamos en Arjadnur. Al destruir Vega has creado un portal directo al corazón del infierno. Ahora debes abrirte paso hasta la fuente de potencia de la UAC, conocida como el pozo. El crisol te permitirá absorber y contener la energía del pozo. Forever. 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 Muy bien. Y seguramente nos vamos a enfrentar al señor de las tinieblas. El señor del diablo. Por él, el pozo, sí, señor. Pero que me dijo, vos tirate un pozo, y me tiré al pozo. Y bueno, aquí estamos en el pozo del infierno. Ah, yo había dejado puesta la escopeta, digo, la lanzamisiles. Muy bien, nuevamente estamos en el infierno, en el pozo. Fijémonos todas las cosas que puede llegar a ver para agarrar. Equipémonos al mango. No vaya a ser cosa que después no tengamos la arma y la cosa para sobrevivir en este infierno, en este pozo sin fondo. Muy bien. Y se puede considerar como un pozo, ¿no? Porque es bastante profundo. Bueno, saltemos. Y amortiguamos la caída. Toma, corrudo. ¿Qué hijo de puta, ¿no? Porque en vez de decir, loco, gracias por venir a visitarnos, que esto, que el otro, no. Vienen y te atacan así de una. Bueno, vamos despacito. ¿Qué hace? Pues ya me veo que bajo ahí y se arma la hecatombe, No te digo. Muy bien, ya escuché. Muy bien, ya me vino a visitar invocadores, todos los bichos juntos, Toma, corrudo. Ah, me están haciendo mierda. Toma, corrudo. No te morís más, invocador. El invocador son los más rompehuevos del universo. No, también los que vuelan, todos, en verdad todos son medio rompehuevos. Ahí está, sí, señor, ahora sí, vengan de a uno. ¿Cuánto más quieres? Sí, tomamos también. Vos también, todos tienen pillas para todos. Venga, sí, también, gordito, vos también. Tengo pilla para todos, la concha de tu madre.
Vení, bajá, cochudo. Ahí está. Todo junto, la concha de su madre. Decime que ya estamos. Decime que ya estamos. Me punto mejor de armas. Vamos los pibes. Jodidongui. Arrancamos el pozo, Y lo peor de todo es que no tengo toda la vida llena y... tampoco tengo escudo. Ahí está. Accede a la catedral del pozo. Muy bien. Revisemos por acá que haya cosa. Estas puertas se van a abrir y va a salir algún demonio hijo de puta. Ya me la veo venir. Ya cuando te dan muchas armas, ya tú sabes. Bueno, que sea lo que Satan quiera, Guau, 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 guau. No sabes decir otra cosa que no sea guau. No sé por qué me mandé por acá, pero algo me decía que me mandé por acá. Debe ser el coso este combustible, que no puedo agarrarlo. Pues muy bien. Vamos para el otro lado a ver si hay algo más. Más demonios guagua. Lo bicho eso tiene unos reflejos increíbles, tiene. A veces que como que me esquiva como si supiera que yo le voy a pegar. Bueno, me la puso igual. ¡Qué cornudo! Casi me caigo a la mierda, casi. Pero no me cae nada. Casi. Ah, había dos ojolotes. Por ahí que tengo que saltar acá. ¿Esa? Sí, señor. Digamos que aparecieron nomás para sacarme el escudo.
Qué rompehuevos. Pues tipo la vuelta para acá, hay que seguir las velas, ¿eh? No, arre que no. Hay que ir para este lado. Y bueno, y acá seguramente se viene una hecatombe abismal de monstruos. Antes de que me venga el gran demonio. Mátalo, mátalo. Muy bien. ¡Ah! Mirá la puntería que tiene el cornudo. Todos los que pueda sacarme de encima ahora, me los voy a sacar de encima ahora. Porque soy un camper de mierda. Muy bien. Bueno, pongamos la escopeta de nuevo, la super escopeta. Y que sea lo que Satán quiera, gente. Ahí está. Arrancó la musiquita. Y eso quiere decir que cuando arranca la musiquita es porque se vienen los monstruos, se vienen los monstruos. Esto en Play 4 debe ser una bosta jugarlo con Joey. ¿Cómo hace para matar todo estos bichos así? Ah, se está peleando entre sí, que se pelea entre sí. Toma, gorrudo. ¡Ojolote! Señor, vamos los pibes. ¡Uy! Nintendo. Ahí está. Estos son re rompehuevos. Toma. Toma, gorrudo. Vení. Pablo, qué buena música, la concha de su madre, ¿eh? Toma, corrudo. Y ahora tenía que usar eso para eso, pero no importa.
Toma, cornudo. Sí, señor. Toma. ¿Cómo hemos zafado? Sí, señor. Se escuchan cánticos infernales. Voces invocando algo. Otra que tendría que haber agarrado este. Pero bueno, no importa. Ya está. Vamos. Agarra todo lo que encontramos. Y acá hemos llegado al corazón del infierno. Ah, hemos destruido una de tres. Nos queda destruir dos más. Ajá, complicadito lo hace todo lo cochudo, ¿eh? Bueno. Por ahí que con eso hemos abrido algo. No hemos abrido un choto, no importa. De este lado no hay. Hay que ir para acá y para arriba. ¿Cómo carajo voy para arriba? Debe ser por la calaverga esta gigante que está acá. Quiero suponer. Sí, señor. Qué lástima, los voy a liberar igual. Bueno, me quedo qué botón. Muy bien, segundo enfrentamiento contra los demonios. Si vos sabías que yo maté un pariente tuyo en otro video. Toma. Casi me caigo a la mierda, creo. ¿Vení? Sí, señor. Ahí está. Dale, cucaracho. Oso. Toma, cornudo. ¡No! ¡Se me trabó el arma de nuevo! ¡Me quedé sin arma!
Soy Berserker, pero no me cambió al... Y hasta que no se vaya el Berserker, no puedo matarlos. Me quedé sin arma. Concha de tu madre. Toma, corrudo. Ahora sí. Me dejó andar el arma. Es como que se apagó y no andaba. Y tuve que entrar al menú para volver a salir y hacer toda una cosa loca. Dale, morite la concha de tu madre. Toma, corrudo. Sí, señor. Este me está rompiendo los huevos, estos que disparan. Y hay un gordo. Coche tu madre. Poneme la bazooka. Poneme la bazooka. Y las misiles, digo, la puta que te parió. Corrudo. Ahí tenés, gordo. Toma, corrudo. Otro gordo más. Municiones salve, casa la concha de tu madre. Pero para que rompimos al gordo este, hijo de puta. Uy, no terminamos más de los monstruos estos. Todavía queda uno más. Y más gordos siguen apareciendo.
¿Dónde está el gordo conchudo? Dale, gordo hijo de puta. Decime que ya estamos. No, otro gordo más. ¿Cuánto gordo más va a haber? Toma, gordo hijo de puta, sí señor. Toma, cornudo. Ay, Dios, puto mejora de armas, vamos los pibes. Complicadito, jodidito, me están haciendo estos hijos de puta. Bueno, queda un punto más. Me llenaron de municiones y un montón de cosas, vamos los pibes. Vamos a poner la super escopeta y vamos a liberar el segundo chabón cósmico. Ahí está. Y hemos liberado el segundo coso. Y ahora hay que ir para aquel lado. Vamos los pibes. Punto de control alcanzado. Acá no hay ningún interruptor, loco, nada, no señor. Si sí, acá adentro hay una figura, mirá. Hace mucho que lo encontré secreto, Genial, me encanta la musiquita del 8 bits ahí. Y ahora hay que ir para abajo. Y para arriba, para este costado. Y hay que bajar acá. Sí, señor, y ver qué onda, qué sucederá. Muy bien. Realmente me encantó este Doom. Me pareció excelente, gente. Vamos a activar la puerta acá. Punto de control alcanzado. Y la última batalla contra los demonios y los bichos, los pibes y los monstruos. Bueno, bajemos y que sea lo que Satán quiera, como digo siempre, ¿no? Me caí a la mierda. Sí, señor. Morite, dale, conchudo. Hay un invocador dando vuelta. No, apareció.
Daño cuádruple, toma, corrudo. Cuando me tiene que venir todos los grandotes para bajarlos rápido con el daño cuádruple, no me viene, la concha de su madre. Señor, toma corrudo. Sé que esto no termina acá, dale, vamos. Aparezcan. Vamos los pibes. Sí, señor. Ah, sos un boludo que camino por arriba de las cosas infestadas. Soy medio pelotudo. Hola, ¿qué hace, amigo? Me hicieron pija, era obvio que me hace pija, si solo un quilombo. Bueno, vamos a iniciar la última batalla, gente. Que sea lo que Satan quiera. Toma, corrudo. Morite, dale, conchudo. Ahí está. Busquemos.
Toma, corrudo. Sí, señor. Ay, Dios. Bueno, lo que faltaba ahora es los gordos. ¿Y dónde está justo el gordo? Adelante, el daño cuádruple, la concha de tu madre. Toma, corrudo. Toma, sí, señor. Dale, gordo. ¿Qué más falta? ¡Ay, Dios! Mejora de armas, vamos los pibes. ¡Uf! Complicadito me lo estuvieron haciendo estos hijos de puta, ¿eh? Nada, nada, nada fácil, muchachos. Pero sí, lo hemos superado, hemos matado a todos los monstruos. Vamos a buscar acá qué pasáis. Nasta que es necesario. Por la duda, porque todavía me falta un monstruo final, yo quiero suponer. Después de matar todos los bichos, ¿viste? Así que subamos acá a la escalera. Y vamos a liberar el alma del último, chavos. Si acá si te dan tantas cosas es por algo. Vamos a liberar el último alma. Ahí está. Enchufemos el crisol. ¿Qué pasó? No liberamos a nadie. Muy bien, acá no hay ninguna llavecita, nada que abrir. No. Bueno, vamos cada vez más abajo. Acá están las tres almas que hemos liberado. Y acá vamos hacia el vero infierno. Y acá está la vieja hija de puta. ¿Qué hace, vieja? Me prometieron muchas cosas. Sí, pero no. No, señora. Y a ver qué es.
Ah, ya. No deje que una araña con la ametralladora a la concha de su madre. ¡Ojo, ojo! No se huele mal, corrudo. No, no, me están electrocutando. Dale. Dale, que te morís, cornudo. Uy, casi me mata. No tengo más bala. ¡Sí, señor! ¡Se murió! ¡Moriste! ¡Cornudo! ¿Hemos ganado? Ahí está. ¡Sí, señor! Le ponemos la patita, le abrimos la boca, le ponemos el rayo cósmico y lo hacemos pija. ¡Toma! ¡Uhuhuhu!
¡Vámonos, pibe! Activación del lazo. A ver qué onda. Costó, estoy chivando como un negro. ¿Habrá terminado acá? Has ganado. Se acabó. Has detenido la invasión y has cerrado el portal. Pero a cambio de un precio. Arjen, Vela, toda esta operación. Verás, he observado tu trabajo y he llegado a entender tu motivación. ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? Arrasar. Y quizá tengas razón, pero no podemos acabar con todo. Sin energía, Arjen, será peor. No espero que lo aceptes, pero con esto podremos seguir trabajando. Yo no soy el villano de esta historia. Es que no hay otra opción. Recalculando coordenadas de captura, finalizado. Se acabó el tiempo. No puedo matarte, pero no dejaré que te interpongas. Oh, ya. Hasta que volvamos a vernos. Hasta que volvamos a vernos. No. No. Uy, Dios, quiero ver cómo sigue esto. La concha de su madre. Vámonos, pibes. Gente, hemos pasado el Doom. El Doom 2016. Ustedes me pidieron que lo juegue. Y lo hemos jugado. Lo hemos superado. Y vámonos, pibes. Pero mira acá. Ahí está, mira qué bueno. Vamos a ver los créditos. Ustedes recuerden que siempre vemos los créditos como corresponde. Y mientras tanto yo le voy contando las cositas y todo lo coso. Realmente el juego me encantó. Me pareció genial. Me pareció una muy buena reedición de lo que sería el Doom. Es divertido, es adictivo, es violento. Es justamente un juego rápido. No, la historia en sí mucho no importa, o sea, está bueno, sí, está el portal del infierno en Marte y nada, y vos tenés que matar a todos los bichos, fin, nada más. Obviamente esto va a seguir, esperemos que saque pronto un DLC con más historia, pero me encantó porque tampoco es una historia muy larga y eso me parece copado, porque no necesariamente tiene que durar 3.000 horas el juego. Lo que duró este genial, pues después tenés el modo multiplayer online si querés cagarte la risa. Tenés el creador de mapas, que podés crear mapas, así que seguramente voy a estar creando algunos mapas para romper los huevos. Y vamos a estar jugándolo. Capaz que se lo pase a Gor, o se lo pase a alguien para haciendo retos a ver que lo juegue para la arcade, que lo juegue Yoshagami. Pero es genial, mira, acá tenemos todos los monstruos. Qué copado. No, realmente. El diseño del juego es increíble, la música es increíble, la jugabilidad es increíble. Sí, no en el Games Awards y toda esta mierda, si no salía Overwatch como juego del año, tenía que salir este. Para mí no hay discusión. Qué genial. No, realmente buenísimo. Y bueno, gente, vamos a estar jugando otros juegos. Recuerden, vamos a seguir jugando juegos viejos, juegos nuevos. Vamos a estar jugando de todo un poco. Así que estén atentos. Si querés, no puedo dejar de mirar porque hasta los créditos están re bien hechos. Re visuales, ¿viste? Es genial. Me falta un poco de buggy. Al personaje, ya que está matando tanto demonio, viste que esté un poquitito más mugroso. Pero realmente impresionante, parece miniatura. Me quedé anonadado por la genialidad de esto. Pero bueno, recuerde, gente, suscribirse, darle like, compartir, fijarse en los otros canales, considerando con Metal Warrior, que no estoy subiendo muchas cosas últimamente, pero tienen que entender de que tampoco estoy mucho tiempo en casa, y cuando estoy grabando otras cosas, además, bueno, la situación económica del país está bastante complicada, pero nada, a medida que pueda voy a seguir sacando cocinando, y también miren el canal del grupo de Color Loco, que estamos ahí laburando con Yoshagami, haciendo un montón de temas, covers y cosas copadas para que se diviertan. Y canten con nosotros. No, mirá qué buena imagen.
¡Qué genial! Sí, señor, me pongo de pie y aplaudo, loco. Y bueno, gente, esto ha sido el Doom 2016, sí, señor. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en otro video. Obviamente, si esto lo actualizan con más historia, vamos a estar jugándola. Y después seguramente vamos a estar jugando algunos mapas personalizados, como decía antes. Y vamos a estar jugando multijugador seguramente en directo con varios amigos. Así que nada, gente, recuerden suscribirse, darle a compartir. Y nos vemos en otro video de este canal, que es Metal Warrior Games. Chau, gente, nos vemos.